Durante los próximos 30 minutos, los invitamos a volar junto a nosotros a través de la pantalla del 11 TV, que como siempre y como hace casi 26 años, les trae este maravilloso y fantástico mundo de la aviación y los aerodeportes. Y en el programa de hoy tenemos muchísima información, muchísimas noticias y novedades del quehacer aeronáutico nacional e internacional. Vamos a estar viendo y conociendo una empresa que se dedica pura y exclusivamente a fabricar un avión acrobático, un nuevo avión con mucha tecnología. Se trata del GB1 Gamebird, que es nada más ni nada menos el nuevo avión que dotará a la escuadrilla de alta acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile en reemplazo de los legendarios y muy buenos aviones alemanes Extra 300. Además de eso, vamos a estar conociendo a Vanessa Farías. Es una joven cordobesa que es nada más ni nada menos piloto de la Fuerza Aérea Argentina y se ha adiestrado para comandar el nuevo Boeing 737 de transporte que recientemente adquirió la Fuerza Armada más joven de nuestro país. Y por supuesto, muchas más novedades de la industria aeronáutica que vamos a estar compartiendo en este Aeromundo. Ustedes recuerden también que nos pueden seguir en redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram, en Facebook y también en Twitter como Aeromundo TV. Nosotros allí diariamente publicamos todas las noticias y todas las novedades, lo que está sucediendo en la industria aeronáutica, y ustedes pueden compartir, sumarse a nuestra comunidad, compartir nuestras publicaciones y por supuesto dejarnos allí sus mensajes y sus comentarios. Recuerden, en Facebook, en Instagram y también en Twitter nos encuentran como Aeromundo TV. Nosotros ahora vamos a conocer a esta joven cordobesa. Tiene 34 años de edad, es nacida en Las Higueras, en la provincia de Córdoba, un pueblo, una ciudad muy cerca de la localidad de Río Cuarto. Vanessa Farías es su nombre y es piloto de la Fuerza Aérea Argentina, comandante del nuevo Boeing 737. La conocemos en el informe de Aeromundo. Yo soy alumna egresada del colegio del IPEM 258 y acá cuando estaba cursando mis años de la secundaria me empezaron a gustar los aviones, digamos, todo arrancó ahí. Egresada del Instituto Provincial de Educación Técnica 258, la oriunda de Las Higueras, Vanessa Farías, siempre supo de su pasión por el vuelo y asegura que su paso por la escuela de la base fue una instancia que definitivamente la marcó para elegir su formación profesional descubriendo la aeronáutica. Integra hoy el Escuadrón 9 de la Fuerza Aérea Argentina con destino en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y es piloto del Boeing 737, la aeronave adquirida recientemente para ampliar las capacidades operativas de la defensa, tanto para el traslado de personal y carga, como en tareas de asistencia humanitaria. Vanessa Farías tiene 34 años, es nacida en Las Higueras, provincia de Córdoba. Estudió en el IPET 258 y egresó en el año 2004. Asegura tener hermosos recuerdos de su paso por la escuela en la especialidad aeronáutica, instancia que por supuesto definitivamente la marcó para elegir su formación profesional. Ingresó en la Escuela de Aviación Militar en la ciudad de Córdoba con 20 años en el año 2007 y se graduó con el grado de oficial alférez en 2010. Al año siguiente realizó el curso de aviador militar para ser piloto en la Fuerza Aérea. Finalmente, en el año 2014, egresó y se recibió. Hoy en Aeromundo conocemos a Vanessa Farías, una historia inspiradora. Ella vuela tan alto como sus sueños. Muchas dudas y muchas cuestiones. Primero porque yo no tengo ningún familiar que fuera, digamos, de este área. Entonces, bueno, empecé preguntando, buscando un poco de material por internet y tratar de conocer un poco cómo era la carrera. Y bueno, vi que tenía su nivel de dificultad por ahí o ciertas cuestiones y hubo dudas. Pero bueno, me gustaba mucho más, digamos, por sobre todo eso, así que bueno, me decidí y entré y empecé. ¿Recordás ese primer momento en el cual piloteaste un avión y cuál fue? Bueno, la primera vez fue con un instructor en Córdoba Capital y la verdad que bueno, después de muchos, de estudiar muchísimo, de rendir exámenes, y superar, digamos, esa etapa teórica. La primera vez que salí a volar, la verdad que estaba muy nerviosa. Era poner en práctica todo lo que habíamos estudiado, pero bueno, con un instructor al lado.
El segundo momento que recuerdo es la primera vez que pude hacer mi vuelo solo, y la verdad que fue muy emocionante y muy lindo porque había, digamos, logrado aprobar también la primer parte práctica para salir a volar sola, pero bueno, también obviamente con muchos nervios, pero cuando terminé mi vuelo y volví a aterrizar, la verdad que uno se siente muy feliz y muy satisfecho de ver que, bueno, de que al fin empezamos a ver los frutos del esfuerzo. El porcentaje de este campo de trabajadores, ¿en cómo está relacionado lo que es el género? Bueno, la verdad que el porcentaje en cuanto a género es mucho menor en la cantidad de mujeres, obviamente en relación a la cantidad de hombres, pero es algo obvio por el hecho de que hace más o menos entre 20 y 30 años, dependiendo de los, y hasta 39 años en realidad desde el conflicto de Malvinas, por eso digo, dependiendo de los cuadros de que han ingresado mujeres a la Fuerza Aérea. Y si bien yo te digo que, por ejemplo, alrededor de quizás más de 40 años ya tenemos mujeres trabajando, teníamos en distintos ámbitos. Los últimos ámbitos que se abrieron, por ejemplo, uno de los últimos, es la posibilidad de entrar a la escuela de aviación para mujeres también y que puedan desarrollarse en campos como la aviación. Vanessa, actualmente, ¿dónde estás? ¿En qué te desempeñas? Actualmente estoy destinada en la primera brigada aérea en el Palomar, Buenos Aires. Estoy en el escuadrón 9, que es el último escuadrón creado en la Fuerza Aérea, con la adquisición del nuevo avión, que es un Boeing 737-700. Así que en este momento, digamos, soy oficial de escuadrilla de este reciente escuadrón. ¿Qué se siente en este contexto? Porque es una adquisición muy importante para la Fuerza Aérea. Entiendo que también estás acompañada por dos compañeras más. ¿Cómo estás en este momento tan particular? La verdad que estoy muy contenta. Fue una situación, digamos, inesperada de algún modo, porque si bien era una adquisición que se venía pensando, verla materializada me llenó de mucha felicidad, y tener la posibilidad de que me llamaran para formar parte de este escuadrón, digamos, fue algo muy, muy grato, porque es estar formando parte de lo que significa esta adquisición, porque ha sumado tecnología y desarrollo a lo que es la aviación de transporte dentro de la Fuerza Aérea. Es grande, ¿no? Sí, de hecho es un avión por ahí, ahora el que mayor capacidad tiene en la Fuerza, y a la vez también es el avión más grande que he volado hasta este momento. No, creo que hoy lo veo que tal cual es posible. No hay que perder de vista el sueño que uno tenga y mantener el esfuerzo sostenido en el tiempo y se logra. Y así escuchábamos a Vanessa Farías, esta joven piloto de la Fuerza Aérea Argentina, que es nada más ni nada menos comandante del nuevo avión, este avión que recientemente incorporó a la Fuerza Aérea Argentina, como es el Boeing 737. Vamos a compartir un corte comercial en Aeromundo, recordándoles que ustedes nos pueden seguir en Instagram, donde nos van a encontrar como Aeromundo TV. Los invitamos a sumarse a nuestra comunidad aeronáutica, a por supuesto seguirnos en Instagram y en redes sociales y compartir nuestras publicaciones, donde además nos pueden dejar también sus mensajes, sus sugerencias y sus comentarios. Corte comercial en Aeromundo, saludando a Pablo Darchés, un trabajador del Aeroclub Ciudad de Paraná que por supuesto siempre nos sigue a través de YouTube. Los sábados él está trabajando por supuesto allí con la actividad aérea del Aeroclub Paraná y siempre nos sigue en YouTube, en algún momento de la semana ve nuestro programa, así que un gran saludo para él, para Pablo Darchés, para su familia y por supuesto para toda la familia del Aeroclub Paraná que nos sigue en YouTube, donde ustedes también pueden ver nuestros programas. Estamos como Aeromundo TV, allí pueden ver nuestros informes también. Corte comercial y enseguida continuamos volando junto aquí en Aeromundo. Radio Online.
Online Paraná te invita a informarte con su plataforma digital de noticias actualizadas al instante. Podés escucharnos en PC, notebook y tablet desde cualquier parte del mundo. Y ahora podés descargar totalmente gratis la nueva aplicación para dispositivo móvil disponible en Google Play y App Store. Radio Online Paraná, siempre junto a vos. Llegó el momento. Tómate un segundo y pensá, ¿qué vale la pena defender? Te necesito. Prepárate. Convertite en mi pasión. Formate con disciplina. Confía en tu camarada. Mantenete alerta. El cielo no está lejos. Rompé tu límite. Jurá defenderme y soñá con la victoria. ¡Viva! Nos mueve la misma pasión. Llegó el momento. De vos depende mi futuro. Solidaridad es, por ejemplo, trabajar en equipo, compartir, respetar. Y si alguna persona necesita algo, como comida, vos le podés prestar. La verdad, es lindo ayudar a la gente que más lo necesitan. Para mí la solidaridad es compartir lo que uno tiene y no lo que uno le sobra. Ayudar a otras personas para que se sientan mejor. Queremos invitarlos a ustedes a sumarse a las actividades que los clubes aerodeportivos de nuestra región y del país tienen para ofrecerles. Aquí en nuestra región tenemos el Aeroclub Paraná en Sauce Montrul, allí muy cerca de la ciudad capital, pegadito al Club de Volantes Entrerrianos, al autódromo. Y si no, también tenemos sobre la Ruta 11 el Club de Planeadores Diamante, ubicado sobre la margen izquierda, pocos kilómetros antes de llegar a la Ciudad Blanca. Estas dos entidades aerodeportivas tienen mucho para ofrecerle, por eso los invitamos a ustedes a que los busquen, la entidad que más cerca o que más le convenga. Los pueden buscar en redes sociales o también buscando sus páginas web en Google. Aeroclub Paraná y Club de Planeadores Diamante tienen las puertas abiertas y los esperan para poder realizar vuelos de bautismo, para comenzar el curso de piloto privado de avión o el curso de planeadores y también para sumarse a las actividades de aeromodelismo. Súmense que van a ser de gran aporte para estas entidades. Nosotros ahora los invitamos a quedarse en Aeromundo porque vamos a conocer a Game Composite. Es una empresa que está fabricando un avión pura sangre acrobático. Se trata del nuevo avión tecnológico GB1 Gamebird que conocemos en Aeromundo. El GB1 Gamebird no se parece a ningún otro avión. Diseñado por el renombrado campeón de acrobacia aérea, Philipp Steinbach, el GB1 Gamebird fue diseñado desde el principio para ser el mejor avión acrobático y de turismo del mundo. Su cuidadosa atención a los detalles, informada por su vida como piloto, hace que la experiencia de poseer y volar el GB1 Gamebird sea una revelación en la aviación general. Este avión que estamos conociendo en Aeromundo es el único avión biplaza certificado por la Administración Federal de Aviación, fabricado en los Estados Unidos, capaz de realizar acrobacias aéreas ilimitadas. La estructura, compuesta de fibra de carbono, ha sido probada más allá de los estándares de la Administración Federal de Aviación y ofrece el fuselaje más ligero, resistente y elegante posible.
los aviones acrobáticos han recorrido un largo camino, desarrollándose desde los primeros pioneros sobre las necesidades de los vuelos militares hasta los aviones altamente especializados que vemos en las competiciones y exhibiciones aéreas de hoy. Los aviones de aviación general se han desarrollado hacia una mayor velocidad, más comodidad, más alcance, mejor aviónica y mayor seguridad. Fundada en el año 2013 por Stewart Walton y Philip Steinbach, Game Composites comenzó con una rara combinación de experiencia, habilidades, determinación y presupuesto para llevar a cabo el proyecto. El sólido equipo de la empresa de cuatro jefes alrededor de Philips trabajó inicialmente en un contenedor en una oficina en el Reino Unido. Las primeras herramientas y moldes se produjeron en el año 2014, precisamente en enero, y en junio del 2015 se completaron dos fuselajes. El primero de ellos se convirtió en el fuselaje de prueba, sujeto a todas las pruebas de estructuras requeridas en el camino hacia una certificación de tipo en Europa y en Estados Unidos. El segundo fuselaje se convirtió en el prototipo del avión, GB1, comenzó el programa de pruebas de vuelo en julio del año 2015. Para cuando el prototipo del GB1 debutó en Oshkosh en el Air Venture 2016, la campaña de pruebas de vuelo estaba completa y la construcción de las nuevas instalaciones de la empresa en Arkansas estaban terminada. El equipo de 7 personas había completado el diseño, la certificación de tipo para la Administración Europea de Aviación y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y las herramientas de producción en poco más de 3 años. La operación en las nuevas instalaciones se inició en octubre del 2016, contratando y capacitando a los miembros del equipo de producción en el transcurso de los siguientes 2 años, trabajando a través del plan de conformidad en la Federación Aeronáutica de México. El GB1 fabricado en las instalaciones de Arkansas, tuvo su primer vuelo en noviembre del 2018. Fue el primer avión con certificación de tipo jamás producido. El GB1 número 1 recibió su certificado de aeronavegabilidad estándar de la Administración Federal de Estados Unidos en mayo de 2019, poco después de que se emitiera el certificado de producción para la empresa Game Composites. En 6 años enfocados, un pequeño equipo de personas dedicadas pudo traducir una idea en un avión hermoso y capaz que le permite volar sin compromiso. Conocemos el proceso y parte de la historia de esta empresa, Game Composites, que ha presentado su nuevo avión acrobático, el GB1 Game Bear, que nada más ni nada menos será el reemplazo de los Extra 300 en la escuadrilla de alta acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile después de 19 años. Tras casi 2 décadas y miles de horas hombre de trabajo sobre un tipo de aeronave, una línea de relación técnica con proveedores, ahora el cambio en la escuadrilla de alta acrobacia Halcones hacia un avión acrobático de última generación es un salto tecnológico para la escuadrilla chilena. Por otro lado, el GB1 está fabricado casi en un 100% de materiales compuestos como fibra de carbono y resina, siendo las únicas estructuras ferrosas el montante de motor y amortiguadores.
El cuerpo de la aeronave es un monocasco de fibra de carbono constituido por dos piezas que se juntan al final del proceso y arman la cabina, ahorrando mucho peso en el resultado, ya que es 150 kilos más liviano que un extra alemán. Su diseño aerodinámico es de vanguardia, ya que para ello se utilizaron simulaciones y modelos computacionales para lograr un rendimiento óptimo, entregando como producto una aeronave que puede llegar a una velocidad de crucero de hasta un máximo de 370 km por hora, en tanto su velocidad de nunca exceder es de 433 km en la hora. El GB1 Gamebird cuenta con un motor Lycoming 580 de 315 HP de potencia, a diferencia de los 300 HP del Extra 300L que equipaba a la escuadrilla Halcones. Lo anterior, sumado a esos 150 kg menos de peso, le dan una gran ventaja a este nuevo avión en la relación peso-potencia de la aeronave. Otra de las ventajas de este avión es que permite realizar maniobras de mayor carga G con dos pilotos a bordo, es decir, casi sin límites, a diferencia del Extra 300 que tenía algunas limitaciones en esa configuración. Esto es parte de lo que estaba buscando la escuadrilla chilena, ya que le permite practicar todas las maniobras acrobáticas en vuelos de instrucción. Conocemos el GB1 Gamebird, el nuevo avión de la empresa Game Composite, que a la vez es el nuevo avión de la escuadrilla de alta acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile. La adrenalina de Aeromundo llegó con este GB1 Gamebird, que es el nuevo avión de la escuadrilla acrobática Los Halcones, un avión moderno, tecnológico y que conocimos aquí en Aeromundo. Vamos a compartir un corte comercial recordándoles que los lunes a las horas 20 ustedes nos pueden escuchar en radio a través de www.radioonlineparaná.com. Allí nosotros compartimos después de Tarde Online con Diego Cuadra toda la información aeronáutica, todo el acontecer de la industria aeronáutica nacional e internacional, también en radio a través de radioonlineparaná.com los lunes a la hora 20. Nosotros ahora compartimos un breve corte comercial recordándoles que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, donde nos van a encontrar como Aeromundo TV. Súmense, déjenos sus comentarios y por supuesto sus saludos, que lo vamos a compartir a través de nuestro programa. Corte comercial y enseguida continuamos con más de este vuelo de Aeromundo. Llegó el momento. Tómate un segundo y pensá. ¿Qué vale la pena defender? Te necesito. Prepárate. Convertite en mi pasión. Formate con disciplina. Confía en tu camarada. Mantenete alerta. El cielo no está lejos. Rompé tu límite. Jurá defenderme y soñá con la victoria. ¡Viva! Nos mueve la misma pasión. Llegó el momento. De vos depende mi futuro.
Radio Online Paraná te invita a informarte con su plataforma digital de noticias actualizadas al instante. Podés escucharnos en PC, notebook y tablet desde cualquier parte del mundo. Y ahora podés descargar totalmente gratis la nueva aplicación para dispositivo móvil disponible en Google Play y App Store. Radio Online Paraná. Siempre junto a vos. Este 8 de diciembre podés acercar tu donación a la Sala Mayo, los puntos de recepción o supermercados. Y desde las 18 te invitamos a celebrar la solidaridad. Prepara tu sillón y vení a la Plaza de las Colectividades a disfrutar de la banda de música de la policía, Monchito Merlo, Los Príncipes y el gran cierre con los Totora. Vení, ayudar hace bien. Y han pasado 30 minutos donde hemos disfrutado del acontecer de la industria aeronáutica nacional e internacional con todas las actividades aerodeportivas de aviación civil y militar que hemos compartido con ustedes. Nosotros, por supuesto, los invitamos a seguir compartiendo Aeromundo. Lo pueden hacer durante la semana en nuestras redes sociales, donde nos van a encontrar como Aeromundo TV en las principales, como Twitter, como Facebook y también en Instagram. En YouTube también se pueden suscribir a nuestro canal, donde podrán ver nuestros videos y nuestros informes, y allí también nos van a encontrar como Aeromundo TV. Los invitamos a seguirnos y a dejarnos sus comentarios y saludos. Nosotros la semana que viene, por supuesto, nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo este maravilloso y fantástico mundo de la aviación y los aerodeportes. Sigamos cuidándonos, porque entre todos es posible y entre todos vamos a salir adelante. Hasta la semana que viene, que hayan tenido un feliz y aeronáutico día y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días con un nuevo vuelo de Aeromundo.